Arrancamos secretario de la Marina antes de dejar el cargo reviente en contra del Poder Judicial tras la liberación del Cachorro, uno de los generadores de violencia más grandes en la Ciudad de México. Pues arrancamos, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo nuevamente. El corrupto del Poder Judicial haciendo de las suyas con el debido proceso, que han señalado, los dejan en libertad que por supuestas amenazas, por miedo que le tienen a la maña. ¿Usted cree esto? Cuando siempre hemos sabido, incluso en la mañanera nos informa, cómo los jueces los dejan en libertad tras el debido proceso, que no le pusieron una fecha bien al juicio, que no tenía la firma, que no le dijeron algo, que le dieron una cachetada y ya, por eso ya lo dejan en libertad. Esto lo han estado utilizando los jueces para hacer de las suyas. Digo, desde el momento en que no quieren transparentar sus bienes, sus patrimonios, digo, los ministros de la Suprema Corte tienen una clausura de no mostrarle al pueblo mexicano pues sus bienes, lo que tienen. ¿Por qué? Por miedo a que descubramos cómo viven en la riqueza. Pues arrancamos con esta información porque imagínese la Marina poniéndose en riesgo al personal, a mexicanos que nos hacen el favor de defender al pueblo mexicano, de resguardarnos en el tema de seguridad, y tan fácil, operativos de años, operativos de meses, pues los toman los jueces y los dejan así tan fácil en libertad. Y es que se ha presentado allá en la Ciudad de México una reforma constitucional a la constitución de su estado muy importante, en donde el presidente López Obrador apoya rotundamente para impulsarla también en el gobierno federal, a nivel federal. Y es que Martí Batres, quien es hermano de Lenia Batres, la ministra del pueblo, y que es actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha presentado una iniciativa para que los jueces no puedan dejar en libertad a los personajes, a los malos, a los mañosos, a los imputados por defectos en el proceso, y que se tenga que enfocar siempre en el tema de fondo, porque es muy fácil no querer resolver, no querer discutir y bueno, decir que ya hay que levantar el juicio porque lo detuvieron mal, y así tan fácil se lavan las manos. No, que lo quieren hacer ley para que los jueces no puedan deslindarse de su deber, que es declarar justicia y resolver. Son tan mañosos que ahora están asegurando que la liberación de los malos, de los capos, pues se dan tras amenazas, por miedo de que les puedan hacer algo. ¿Ustedes creen en realidad habrá billullo, habrá dinero, habrá sobornos, habrá maña, ¿no? Vínculos con ellos. Y es que familia, tienen camionetas, que no vieron las camionetotas que traían los ministros de la Suprema Corte al llegar al Congreso de la Unión? Esta no es la primera vez, o sea, qué vergüenza que el secretario de la Marina, el almirante Ojeda, haya mencionado que los jueces parecen que no conocen la ley. Arremete el almirante Ojeda contra jueces y ministerios públicos. Hay un gran desconocimiento de jueces y de los MPs de la legislación marítima. Un juez ha liberado a 24 relacionados con el narcotráfico. Cheque nada más. La problemática de la detención por parte del personal naval, lo que hemos detectado nosotros es que hay un gran desconocimiento de la legislación marítima por parte de los jueces y ministerios públicos que actúan en las detenciones en la mar o en los puertos, queriendo aplicar la normatividad de las detenciones en territorio nacional. Igualmente, casos particulares, 19 personas que han reincidido en dos o más eventos marítimos y que han sido liberadas. Hay un juez de distrito que ha liberado a 24 personas implicadas en delitos de narcotráfico y tráfico ilícito. Y desde luego que todo eso, tenemos toda la documentación. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Imagínese qué tristeza, ¿no? Y bueno, el enojo que ya traen ahí atorado desde hace años con estas liberaciones. Y es que el problema es que un solo juez anda liberando a 10 mañosos. Son los mismos jueces. Esta magistrada que peleó y que nos dijo de cosas ahí en el Congreso de la Unión, pues resulta que liberó a uno de los hijos del Mencho. Pero en fin, López Obrador llama a aprobar iniciativa de Martí Batres para que jueces prioricen soluciones de fondo y no el formulismo. Porque se agarran de ahí, qué fácil, ¿verdad? ¿Y qué dice esta reforma? Bueno, pues hoy presentó, dice Martí Batres, una reforma al artículo de la Constitución de la Ciudad de México para evitar que prevalezcan las formalidades. Bueno, vamos a escuchar parte de su explicación. No pueden prevalecer las formalidades no esenciales del procedimiento
por encima de los fines de justicia. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de la función judicial, como se señala a continuación. En el artículo 35 del Poder Judicial, apartado A de la función judicial, ya se señala: la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. A esto proponemos agregar el siguiente párrafo: aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social. El objetivo... Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Y es que imagínense, un claro ejemplo, por ejemplo, que el tema, ¿no?, de que agarren, por ejemplo, a el hijo de los Yunes, que anda, Miguel Ángel Yunes, que anda prófugo de la justicia porque, bueno, inventó ahí unas pruebas falsas para poder ser candidato. Bueno, que ellos lo agarren por el tema de corrupción. Ya, muy bien, ¿no? Ya está en su proceso, pero resulta que hay alguna irregularidad, que se equivocaron en la fecha, que se equivocaron en algún artículo, que lo detuvieron mal, etcétera. ¿Qué va a pesar más? ¿Su supuesto derecho o lo que le ha hecho al pueblo mexicano, el desfalco a los recursos públicos, el daño a la gente? Porque aunque no lo quiera ver el Poder Judicial, el bien común siempre va a estar, ¿no? ¿A quién le vamos ¿A quién vamos a defender? Siempre se van por el lado del imputado cuando pues hay pruebas suficientes. Si se trata de temas de fechas o algo mínimo, pues que se pueda volver a abrir el juicio, ¿no?, que se pueda modificar, pero no, así se las están dando actualmente. Ahora, argumentan los jueces constantemente que liberan a delincuentes por amenazas. Esto lo dijo el presidente López Obrador, que pues él sabe muy bien cómo está el Poder Judicial. Si hay amenazas, pues pide que te cambien, ¿no?, que te protejan, dedícate a otra cosa, considera, lo dijo el presidente. Y es que pues no ha de ser tanta amenaza, porque bien que les gusta el billullo. Si tuvieran tanto miedo, pues yo renuncio. ¿Yo para qué quiero un trabajo donde me van a poner en peligro y no me dan? No es eso, porque allí están en los cargos recibiendo el dineral. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. El caso más utilizado es, sí, pero, ¿y la amenaza? Sí, si hay amenaza, pues pide que te cambien, pide que te protejan. ¿No quieres riesgo? Dedícate a otra cosa. Pero si eres juez, no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. Además, no uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero. Gracias.
Pues ahí lo tienen, si fuera cierto esto, ¿a poco no hubieran? Así como ahora se están saliendo a manifestar afuera, que quieren ahí, que casi que nadie entra al Congreso de la Unión, ¿por qué desde hace mucho tiempo no lo habrían mencionado, no? ¿Por qué no hicieron su huelga de que, oye, canijo, presidente, legisladores, hagan algo? Porque pues, ¿cómo quieren que declaremos justicia si estamos en peligro todos? Ay, que no vengan ahí con sus cuentos, ahora baratos. Ahora, la ministra Lenia Batres, que es hermana del que acabamos de ver hablar, pues asegura este tema que ya les habíamos platicado, de que ahora los ministros de la Suprema Corte se creen como con el derecho de ser funcionarios públicos, de que ahí los trabajadores del Poder Judicial muy encabritados porque se les quiere hacer una reforma o que se les quiere bajar el dinero o sus privilegios. ¿Dónde dice la Constitución que es derecho? Que el señor que está ahí en el cargo tiene derecho a estar en, que ya es vitalicio ser funcionario público. No estén inventando, eso no es un derecho que viene ahí en la Constitución. Esto fue lo que dijo la ministra del Pueblo. O sea, el perjuicio que una reforma en donde se establece que se van a elegir jueces y magistrados tendría sobre los que actualmente tienen un cargo establecido con la norma vigente, como incluso podría ser su caso. Sí, no, perjuicio no puede haber. Somos trabajadores de confianza. Los funcionarios públicos somos trabajadores de confianza. Quienes ocupamos el cargo de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, no tenemos derecho al cargo, eso no existe en nuestro país. No existe un derecho humano al cargo. Entonces estamos a disposición de cualquier tipo de reforma que se pueda realizar en cualquier momento. Esto ha sucedido antes. Hay reformas que han definido retirarles los derechos, por ejemplo, a los policías, y tenemos que no tienen derecho a ser reinstalados. Ahí ni siquiera se analizó la posible retroactividad y irretroactividad, el perjuicio. Se asume que los policías tienen una obligación social antes que un derecho a ser policías per se. En nuestro caso es lo mismo. No tenemos, no hacemos labores que nos perjudican a nosotros nada más. No somos jueces para nosotros. Somos jueces para impartir justicia y eso tiene una repercusión pública. Y cualquier reforma, además, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en sus jurisprudencias que cualquier reforma constitucional elimina cualquier irretroactividad. Solamente pueden aplicarse retroactivamente las reformas en los términos que disponga la propia Constitución, porque por encima de la Constitución no hay ninguna norma y ni siquiera la interpretación de la propia Suprema Corte. Entonces creo que jurídicamente está bastante resuelto. Pues ya lo tiene, ¿no? Familia, tan, se acabó, ¿no? ¿Cuál es la bronca, no? Y es que hasta deberíamos hacer una demanda, una denuncia colectiva en contra de los que están cargando la manita en contra de la reforma al Poder Judicial, porque es algo que al pueblo mexicano nos beneficia y bueno, que lo están bloqueando, ¿no? Por sus intereses. Pues está la información. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya la sabe, que este es su canal. Nos vemos hasta la próxima.